Venía por calle de Suipacha y antes de llegar a San Juan, veo que este árbol se me cae encima del vehículo y en un segundo tuve el reflejo de poder evitarlo. Y aplastado, ¿no?, por parte de la chapa del utilitario. Sí, el árbol se cae, como yo acelero ese segundo, no se me cae en la parte de adelante. El árbol quedó a medio metro de mi compañero y donde estaba yo. Dos personas venían, César, ¿no?, en el vehículo. Dos personas. ¿Tu compañero pudo salir caminando y vos quedaste atrapado? Yo me quedé quieto porque no estaba en condiciones, porque fue bastante choqueante la situación emocional, pero por suerte pude salir. ¿Tuviste la lucidez de acelerar y además la suerte de que no hubiera otros vehículos adelante tuyo, claro, para poder hacer la maniobra? Exactamente, sí. Fue un segundo, un reflejo de un segundo de poder evitar la muerte de mi compañero y la mía. De ahí que el vehículo queda en el medio de la calle casi. Exactamente, sí. Sí, porque al hacer esa maniobra de evitar el árbol, yo lo tiro al vehículo para el lado derecho. En dos segundos tenía que hacer correrlo, maniobrar para el lado derecho y Está choqueado todavía. No, y sí. ¿Algún golpe, alguna herida? No, el sacudón de lo normal de cuando se te cae algo encima, el sacudón de acá del cuello, nada más, las piernas las tengo bien. Y obviamente el momento, pero nada más que eso. Yo decía, solamente quiero hablar porque quiero que no le vuelva a pasar a nadie. No, lo que pasa es que uno no está conforme con... No me quiero meter en política. Uno no está conforme con estas situaciones de las calles llenas de pozos. Yo hago reparto y manejo plata todo el día y no hay policía. A lo mejor los policías están para pedirnos la documentación de nosotros, pero no están para otras cosas que realmente tienen que estar, atrás de la delincuencia, de la inseguridad, de cómo se vive hoy en día. Pienso que estoy... Pero un conjunto de cosas, estoy molesto, porque yo lo veo todos los días, trabajo todo el día en la calle y bueno, esto es consecuencia de la falta de responsabilidad de lo que es la intendencia, ¿no?